Así que la MUT está obligada, obligada a sentarse, a conversar y a que busquemos vías y caminos para la paz del país. A respetar al Tribunal Supremo de Justicia, a las leyes y a la Constitución. Y a respetar y a reconocer al presidente constitucional y legítimo de este país, que es este muchacho que está aquí, este obrero que está aquí. Ellos creen que porque yo soy obrero, porque soy humilde,